Carlos, ¿dónde nace esta inquietud de producir cerveza aquí en el móvil, en la localidad que tú habitualmente has estado? Sí, mira, la historia nace un poquito de aquí en el Molle, que tenemos un agua muy buena en esta localidad del Molle, un agua muy pura, que de acuerdo a los estudios que hemos hecho hídrico, es un agua que nace de la cordillera de los Andes, de los deshielos, se filtra por napas subterráneas y acá en este pueblito esas aguas se alojan en cavernas subterráneas. Y hay muchas vertientes que afloran aquí en distintas partes de aquí del pueblito del Molle. Y esa agua, hicimos análisis químicos del agua y nos dimos cuenta que tenía unas propiedades muy buenas para poder hacer cerveza. El 80% de la calidad de una cerveza es el agua. En febrero, el 8 de febrero del 2020, lanzamos la cerveza Ruta 41 ya al mercado. ¿Y el nombre viene de qué? Claro, la Ruta 41 es nuestra ruta que atraviesa todo este lindo Valle del Elqui, también nuestra comuna de Vicuña, y además tiene el mismo camino que el agua que llega hasta este lugar, sigue el mismo curso. Entonces la Ruta 41, el nombre es por eso, para también poder aportar también, difundir este lindo destino que tenemos acá del Valle del Elqui, de nuestra comuna de Vicuña. Poder potenciar también que las personas, los turistas y todos quienes nos visitan, pudieran también degustar estos productos que son propios de nuestra zona. Y somos cerveceras experimentales, entonces siempre hemos estado haciendo con los frutos también que hemos hecho de Damasco, de Granada, de Membrillo, etc. Entonces hoy hay una en particular que gustó mucho y que ya es parte de nuestra gama de cerveza, que es la Arrope del Valle, que es esta cerveza que está acá. Es una cerveza que es muy de acá, de nuestro valle, de nuestra comuna, porque es una cerveza que se hace con una base blonde ale y que después nosotros hacemos una refermentación natural con un arrope, que es este producto que tenemos acá, que también es un producto que es de tradición de aquí de la zona, que a uno cuando es chico le dan el postrecito, es un jarabe tipo miel de uva, y también le agregamos un poquito de arrope de chañar, que es este fruto que tenemos acá, que también es un árbol endémico y un fruto endémico de acá de la zona. Y también la última cerveza que sacamos fue la Ucán del Valle, que es esta cerveza acá, que es un strong ale de 7 grados de alcohol. Todas las cervezas que nosotros fabricamos tienen una fermentación entre 20 a 23 días, que también le da una calidad superior, porque tratamos de que las levaduras saquen la mayor cantidad de desechos y de alcoholes superiores, cosa que no te caiga mal ni a la guatita ni a la cabeza. En buen chileno, la cerveza no es cañera. Sí, cae súper bien, es bien ligera por su condición del agua. Ocupamos maltas de Alemania y Bélgica y lúpulos de Australia y Nueva Zelanda. Y en la línea también de la sustentabilidad, nosotros, bueno, hemos implementado dos iniciativas importantes dentro del proceso de elaboración. Una es que tenemos una planta fotovoltaica que está sobre nuestra cervecera, que genera en promedio 8.000, 10.000 watts hora, y eso genera toda la energía y un poco más de la que consume nuestra cervecería. Y también dentro del proceso productivo hay un bagazo, que es las maltas que se ocupan, que hay un bagazo de cerveza que queda en la etapa de maceración, que nosotros se lo estamos hoy día entregando gratuitamente a crianceros de la zona. Hemos tenido crianceros de cabra, de chancho, y eso también ayuda también a que ellos tengan un ahorro en la alimentación del ganado, y también con esta sequía que estamos teniendo hoy día, donde hay poco alimento para ganado, se puede aportar un poquito con eso. También tenemos formato shop en algunos bares y restaurantes, y en nuestro Beer Garden, que fue un poco también pensando en que estamos dentro de un lugar que es turístico, que es el Refugio El Molle, que viene mucho turista al restaurante Lo Bonito del Molle o gente a alojar, y que de repente nació la necesidad de ellos de tomarse la cervecita aquí de la mata. Entonces al final hicimos un beer garden, que es un patio cervecero, un jardín cervecero rodeado de naturaleza, al aire libre, donde las personas pueden tomar en formato shop de 500 y pintas de 350 la cervecita. También obviamente hay jugos, sour y otros productos para los que no les gusta la cerveza o los que no toman alcohol. Y estamos también con un Ruta Unplugged, que es música en vivo, que estamos los viernes y sábados
poniendo musiquita en vivo, que vienen también grupos locales, y eso también hace amenizar un poquito más y hacer algo distinto aquí en el muelle, que no había tampoco ese concepto. Carlos, y bueno, igual se está inserto dentro de una zona que es bien productora de cerveza, y frente a eso, ustedes también proyectan con aliados poder hacer cosas en el futuro, ¿verdad? Sí, efectivamente, la idea es que podamos, más o menos en la región hay como 37 cerveceros artesanales. Artesanal le da una condición especial, que son cervezas sin filtrar, ¿ya? Y sin pasteurizar, principalmente sin filtrar. Hay un romanticismo ahí, que la cerveza tiene que prepararse en esas características para que no sea, para que sea artesanal. Y este año partimos con apoyo de Corfo, hicimos una red asociativa con tres empresas cerveceras de la región, una de nuestra comuna, que es Guayacán, y otras dos de la comuna de La Serena y Coquimbo, que son Independencia y Ánima. Hicimos una red de asociativa para poder colaborarnos en el posicionamiento de la cerveza regional acá en la zona y en Chile. La idea es que sea conocido este destino, esta zona, como zona de buena cerveza, así como se ha posicionado en el sur, donde uno va a Valdivia y Valdivia es zona de cerveza. Aquí nos hemos encontrado con bonitos comentarios de los turistas que han venido y dicen: oye, ¿sabéis que acá también la cerveza es rica? Hay buena cerveza. Pensábamos que en el sur no más había buena cerveza, aquí en el norte también estamos haciendo buena cerveza. Entonces estamos trabajando en un proyecto ahí asociativo donde vamos a hacer fiestas de la cerveza de acá del Elqui, vamos a hacer activación en distintos puntos turísticos de la zona, en restaurantes, etc. Así que estamos bien contentos con ese proyecto asociativo, nos gusta la asociatividad, creemos que ese es el camino para poder ir creciendo en forma sustentable y manteniendo obviamente la calidad del producto.